Eduardo Sacriste ha dejado un profundo legado en sus obras arquitectónicas y en quienes lo conocieron. Arquitecto de la primera generación moderna de nuestro país, ha desarrollado gran parte de su labor en la provincia de Tucumán. Sus proyectos combinan sencillez y sabiduría, fruto de su pensamiento teórico. Yo soy Javier, estoy en Tucumán y voy a dibujar en mi blog algunas huellas del maestro Eduardo Sacriste. Yo creo que Sacriste era 50% docente y 50% arquitecto, arquitecto profesional. Sacriste dedicó la mitad de su tiempo y de su energía y de su pasión a la obra, digamos a la práctica arquitectónica, y la otra mitad a la enseñanza. Le importaba mucho transmitir sus conocimientos. Porque Sacriste es un hombre universal, esto es lo curioso, es de los pocos argentinos que uno ve que fue, volvió, estuvo, trabajó en la India, trabajó en Inglaterra, trabajó en Estados Unidos, enseñó en todos lugares, en todos lados fue respetado, volvió aquí, se preocupó por las grandes cosas de la arquitectura, pero al mismo tiempo estudió la vivienda popular, la vivienda vernácula. Yo creo que la obra de Sacriste, el mensaje más importante que tiene, es el de valorar, que el arquitecto sepa valorar en un pie de absoluta igualdad la información que proviene, la información académica, digamos, la información que proviene de la cultura en el sentido más restrictivo del término, de la cultura específica o de la cultura técnica o académica, al mismo tiempo que de la sabiduría popular. Un arquitecto que está con el movimiento moderno, pero valora la arquitectura sin arquitectos. Es decir, esta doble capacidad, ¿no es cierto?, de manejar las cosas, es quizás el lenguaje o el mensaje, ¿no es cierto?, que Sacriste impulsa, digamos, en ese sentido. Yo creo que esto es un poco lo que nos deja, o lo que deja a las nuevas generaciones, ¿no? La vocación de él estaba ya creo que en el último grado del bachillerato y no sabía qué iba a hacer. Y no sé cómo le nació, pero de pronto dijo, voy a estudiar arquitectura. Que papá estaba preocupado porque ya muchacho grande y no sabía qué carrera iba a seguir. Pero en fin, lo hizo con mucho cariño y estudió. Eduardo Sacriste se recibió de arquitecto en 1932, 3 años después de la visita de Le Corbusier a Buenos Aires. Con la enorme influencia de la arquitectura moderna, Sacriste comenzó su vida profesional. Sacriste siempre gustaba decir que él tenía una gran admiración por Le Corbusier, como por otra parte todos los arquitectos de su generación y como la tenemos todos los que de algún modo admiramos la arquitectura moderna. Su arquitectura, por periodos, yo diría por décadas prácticamente, ha tenido algunas variaciones, algunas experimentaciones distintas. Tiene una base muy fuerte en la escuela de Le Corbusier y Wright, conjugando aquellos dos maestros internacionales. Él ha traducido los movimientos modernos a la arquitectura que ha podido desarrollar, por sobre todo en lo que hace a viviendas y algunos edificios en Tucumán. Frank Lloyd Wright fue uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. Y él dice que él tenía una distancia con respecto a las cosas de Wright, hasta que vio una casa y dice que quedó tan impactado que se tomó un año para recorrer pacientemente todas las casas de Wright y admirar lo que significaba el manejo de los materiales, las ideas espaciales, etc. Fundamental de Sacriste era un gran conocimiento de la obra de Ray, y de ahí él pienso que su obra tiene como premisa fundamental de que la arquitectura nace del sitio. No es que uno va y pone la casa en un terreno, ¿no? La casa tiene que nacer del lugar, entonces tiene que arraigarse al terreno. Yo creo que ahí, por ejemplo, entras en contacto con uno de los temas reitianos, el tema de la naturaleza en los materiales, el tema de los materiales del lugar, el tema de las transformaciones y el aprovechamiento de las condiciones del clima y del lugar. Sacriste recuerda siempre ese comentario de que
si un arquitecto se lo identifica por sus características, no es un buen arquitecto. Él siempre decía que para hacer sus casas, sobre todo donde se manifiesta muy claramente esta preocupación por la arquitectura del lugar, lo que él tenía que responder era los modos de vida de la gente. Y este es un diálogo que fue conflictivo en el movimiento moderno. La influencia de Wright en su obra se va a ver más claramente en sus casas. En sus casas donde, del mismo modo que Wright, que fue un maestro admirado de él, incluso lo conoció en Estados Unidos, el centro de la casa va a ser el hogar. El hogar, el lugar donde está el fuego. El centro original de la cultura humana. Cuando el hombre no tenía refugio, rodeando grupos de un clan, de una tribu, rodeando un lugar de fuego, era la primer comunicación humana social. Él incorpora este elemento intemporal de la cultura humana junto con otros que pertenecían a la tradición hispano-criolla de toda América Latina, el patio y la galería. En 1945 cambia a Buenos Aires por Tucumán. Sacriste cuenta que lo hizo para poder vivir cerca de la naturaleza y porque ahí había una incipiente escuela de arquitectura. Él se radicó en Tucumán por accidente, porque fue con Caminos, después de la destrucción de San Juan por el terremoto, se fueron de paseo para conocer Tucumán. Y ahí él se enamoró y dijo, yo me quedo aquí. Y se quedaron los dos. Es un porteño que en 1945 se va a vivir a Tucumán. Había pocos porteños de su clase, un señor de clase media alta, de educación liberal, de algún modo cortado con el mismo patrón que podrían tener otros que habían elegido seguir más ciegamente las corrientes extranjeras, ya es raro en él esta elección de irse a Tucumán. Aquella incipiente escuela era en realidad la prestigiosa Escuela de Tucumán. Esta escuela, de la cual hoy día se tienen pocas noticias, le mereció a Pelli el siguiente término. César Pelli, el célebre arquitecto internacional, fue discípulo de Sacriste en esa escuela de Tucumán. Y él dijo que en aquel momento, después del nazismo en Alemania, con la expulsión del nazismo de toda la escuela del Bauhaus y el exilio de arquitectos célebres como Mies van der Rohe, Walter Gropius, en Estados Unidos, la enseñanza de la arquitectura moderna se traslada de Alemania, de un centro como era la Bauhaus, a América. Y había dos centros destacados. Uno era Harvard, en Estados Unidos, el otro era Tucumán. Y Pelli llegó a decir en una conferencia en la Academia de Bellas Artes que Tucumán, a su juicio, estaba primero. Esto lo saben pocos argentinos y a mí me interesa mucho recalcarlo porque esta fue una escuela absolutamente plural, conformada por gente con todo tipo de ideología, fundamentalmente miembros, gente cercana al Partido Comunista, de la izquierda en aquel momento, y también de liberales como Sacriste, que eran cerriles opositores al gobierno peronista. Sacriste siguió enseñando en las principales universidades latinoamericanas, en Estados Unidos, Inglaterra y la India, pero siempre regresa a Tucumán. Sacriste no concebía poder enseñar si no se había practicado la profesión, si no se había ejercido. Él siempre repetía una frase que muchas veces caía mal en el ámbito académico, que era el que sabe obra y el que no enseña. En ese sentido, él no concebía que se pueda enseñar algo de arquitectura contemporánea si no se había practicado, se había proyectado, se había construido. Esa situación de ser un gran viajero y observador, muchos viajes también por Oriente, por zonas como Egipto, países árabes, permanentemente toda esa recolección de datos, de información, de haber conocido esa arquitectura, en alguna medida lo volcaba en lo que hacía. Entonces, sus casas muestran esta situación. Yo creo que la arquitectura de Sacriste muestra, en primer lugar, humildad y no grandilocuencia. En segundo lugar, utilización de los recursos propios de un arquitecto que sabe trabajar con economía, con un sentido de la economía y con un sentido de respeto por el cliente. Él tiene un primer periodo con mucha relación a la arquitectura moderna, a los manifiestos
de aquella arquitectura, donde inclusive los grandes movimientos internacionales pensaban que la sociedad social y política se la podía cambiar a través de la arquitectura. Entre las obras de una envergadura un poco mayor, nombraría sin duda el Hospital del Niño Jesús, que es uno de los grandes hospitales modernos realizados en la Argentina. Aunque construyó edificios públicos, el gran tema de Sacriste fue la casa. Las casas de Sacriste son una respuesta racional y humana a necesidades sociales y ambientales. Él solía decir que era un error en las escuelas de arquitectura dar la casa en primer año e ir creciendo, digamos, en tamaño, un poco en forma grosera. Primer año una casa, segundo un edificio, tercero un hospital, hasta llegar a un aeropuerto o una ciudad. Él decía que la casa era un tema tan complejo, el más complejo, que debía darse al revés. Debía ser el fin de un curso. Esto que parecía tan simple, y creo que no le faltaba razón. Sí, en primer lugar me parece que para nada está enrolada en ningún tipo de formalismo o moda. Las casas de Sacriste son atemporal, no porque uno solamente las conozca, sino a veces uno difícilmente distinga a qué época o a qué década pertenecen. Y sobre todo son casas que se viven hacia adentro. Cuando vi las que estaban en la ciudad, algunas muy sencillas y demás, no me gustaron. Yo decía realmente, ¿cuál es la maravilla de mi hermano de arquitecto? Porque la fachada, como él no le daba importancia, no me gustaban. Pero esa misma casa que no me gustó, que no me acuerdo de quién era, cuando entré ahí me di cuenta. Es una casa para vivir, ¿cierto? Y entonces, como él no era pretencioso, la fachada no le daba importancia, pero sí la vida. Sí, la vida. Las casas de él eran muy sencillas. Escuchaba mucho al cliente, las necesidades del cliente. Si era una familia sin hijos, o si tenía pocos o más hijos, si además había otros miembros de la familia viviendo allí. Y se fijaba en cosas muy prácticas. Por ejemplo, en alguna de las casas que él había hecho en Tucumán, él cuidaba de que hubiera una especie de pasillo paralelo sobre una de las medianeras, donde uno entraba a la casa, pasaba por el hall, seguía por ese pasillo y seguía de largo hasta el jardín del fondo. Y hacia un lado del pasillo se iban abriendo la sala, el comedor, los demás, la entrada a la cocina. ¿Por qué esto? Porque dice, cuando un chico llega con las bicicletas embarradas, no puede ser que la madre esté renegando, y el chico tiene que salir a embarrar las bicicletas y luego tiene que guardarlas en el jardín. Entonces cuidaba ese tipo de detalles. Que me parece que es lo que hace que fueran casas tan memorables. En general, los clientes de las casas de Sacriste han vivido toda su vida en esas casas, no se han querido desprender de ellas. ¿Cómo es vivir en una casa de Sacriste diseñada por él? Bueno, realmente es una delicia, es disfrutar vivir en una casa de este tipo. Es una casa que tiene una luminosidad increíble, que tiene aire, ventilación. Una casa que tiene mucha transparencia y además muchísima funcionalidad a pesar de los años que ya tiene, ¿no? Es decir, estamos hablando de que es una edificación de los años 50 y sin embargo cumple con todos los requerimientos, las necesidades que uno tiene ya a esta altura, tantos años después. Por ejemplo, la parte adultos tiene la comunicación directa por las escaleras principales. Y la otra parte, que también funciona el sector servicio, con un sistema de escaleras caracol que comunica todo el sistema de servicios de la casa y toda la otra parte de las habitaciones, el sector de los chicos, que está todo a su vez separado por ese gran espacio central, ¿no es cierto?, que divide esos sectores de la casa. ¿Cómo usa las regulaciones de luz con los paneles que se meten atrás del muro? Los parasoles que se giran. Son muy usadas, permanentemente. No solo los parasoles que están en la parte alta, que permiten la entrada de luz, sino también las persianas a nivel de la planta baja, a nivel del living, en el cual se integra con la parte posterior, con el jardín de la casa. Bueno, y acá tenemos este panel central del patio que sirve de viga, de estructura, es de cemento. Que en la parte superior está el sector del baño que alimenta el dormitorio y el escritorio,
y es donde se guardan los paneles, sí, en este que es el vidriado, que lógicamente al abrirse es lo que recién comentábamos de que comunica todo el patio, o se cierra totalmente con los otros paneles de madera, como lo podemos ver ahora. La arquitectura de los últimos años, a partir de los años 70, desarrolla una tipología que después tuvo influencia, me parece que en todo el país, que es aquel lote entre medianeras con una cochera doble en la parte del frente, la organización de las plantas, en donde se accede por un lado a la parte social y privada de la casa, por otro accede al servicio, a lo que es a cocina o servicios que deban tener en la vivienda. Decía sacriste, la casa en todas las épocas ha sido estándar y anónima. Recién con la aparición histórica del profesional y de nuestra vanidad, las casas quieren destacarse unas de otras. La casa tiene dos entradas en realidad. Sí. Una comunicación directa con una luz perfecta, que diría es la entrada principal de la casa. Pero tiene una gran ventaja, porque desde la puerta de acceso a la cocina, los chicos pueden circular directamente hasta el fondo, al quincho, incluso cuando hacen fiestas o algo, pueden no atravesar la casa. Claro. Tiene su entrada independiente. Como práctica y funcional, es totalmente funcional y práctica. Cuando subimos la escalera, sí, en la parte del centro, digamos de la parte de los dormitorios, porque arriba es todo dormitorios con baños, hay dos dormitorios en suite y otros dos que comparten un baño, ahí hay una lucarna. Entonces la casa tiene luces por donde queramos. Es muy fresca en verano, sobre todo la parte de abajo de la casa. Y en invierno, digamos que la parte de arriba es muy acogedora. En el año 47 nos empezaban a hablar de arquitectura sustentable. Y mi gran asombro es que hace un par de años, un poco más tal vez, acá en Buenos Aires aparecen en los periódicos, no sé yo, los estudios haciendo un gran problema, una vedette de la arquitectura sustentable. La arquitectura verdadera siempre fue sustentable. ¿Por qué? Porque si uno usa los materiales del lugar, ¿para qué? Para solucionar los problemas de la gente, para que pueda desarrollar sus actividades con toda comodidad, defendiéndose de las inclemencias del tiempo, aprovechando un buen clima, una buena temperatura exterior, todo. Las vistas, otra cosa que el paisaje, integrar el paisaje a la arquitectura. O sea que en esa elección hay algo más que un capricho estético de un arquitecto. Hay una elección, a mi juicio, ética. El trabajar con las tradiciones espaciales y los materiales de una región es respetar a la tradición de esa región, a sus habitantes, es decirle, yo voy a continuar lo que ustedes han empezado, aunque lo haga de otra manera, a mi manera, y con una visión contemporánea, como debe ser. En este sentido, creo que sacriste le cabe perfectamente el nombre de arquitecto regionalista, porque él eligió pasar la mayor parte de su vida en Tucumán, y la obra más importante en la que lo ha hecho trascender está allí. Soy Raúl Arismendi, dueño de esta casa en Café del Valle, hecha por el arquitecto Eduardo Sacriste en el año 1981. Él me decía, yo quiero hacer una casa en Café del Valle. Una de las tantas reuniones, y después de tanto hacer número para ver si se podía hacer la casa de veraneo, hemos tenido la suerte que el arquitecto Sacriste hacía la casa, pero sin cobrar su honorario, pero con las condiciones de que lo único que pedía, que al finalizar la construcción, él quería elegir el color de afuera. A veces uno, en las expresiones que puede tener de agradecimiento hacia él, uno no sabe cómo expresarlo, cómo decirlo, pero a él le debo esta casa, porque tantas veces que ha insistido, tantas veces que nos sentábamos a conversar, nos sentábamos a hacer números,
cuál sería el método de construcción, cómo se puede hacer para hacer una casa simple, una casa que sea cómoda, confortable, una casa sencilla en su desarrollo como es esta, y me ganó él. Y como que se eligió el color, ese color terracota que ustedes ven que está pintada, que fue para Tafí del Valle en su momento algo que ha conmovido, algo que le llamaba la atención, porque a todas las mayorías de las casas, generalmente de los veranientes era el color blanco y de los lugareños celeste. Y fue algo que ha empezado a que decir quién pintó esa casa y todo eso, es el arquitecto Sacristi. Y así se empezó a difundir el color terracota en Tafí del Valle, como ustedes al recorrer se van a dar cuenta que ya hay varios que están usando el mismo color. Entre las excepcionales, yo tuve la suerte de conocer y de estar en ella, incluso de vivir en ella varios días, la de la familia Torres Posse, en Tafí del Valle, que es una casa enclavada en un sitio con donde hay varias grandes rocas que pertenecen a la cultura milenaria Tafí, una cultura prehispánica, la más antigua del noroeste argentino, una cultura de gran fuerza lítica. Los menhires famosos están en esa zona. Estamos en la casa de fin de semana de la familia García, en San Javier. Esta casa ha sido diseñada por el arquitecto Sacriste en la década del 60 y construida más o menos hasta el año 1966. La casa es uno de los ejemplos más emblemáticos de la obra de Sacriste. Se puede notar mucho la influencia de Frank Lloyd Wright, particularmente de la casa Jacobs II, que tiene la misma forma semicircular. La casa García Bernasconi está dentro de la categoría de casas como Torres Posse, con más influencia en lo que puede hacer en su generación geométrica con las series wrightianas, con un uso de material de la piedra y los tipos de abertura que tienen que ver con esa base de conocimiento y compartimentación que Sacriste hace a partir de la arquitectura y de su conocimiento de Wright. La forma curva que tiene que ver con las cotas del terreno y la implementación, en este caso no es un capricho formal, sino que surge del conocimiento del terreno. La forma en cómo se implantaba una casa en un lote era uno de los temas de mayor preocupación de Sacriste, o sea, él consideraba que errar la manera cuando uno tiene el terreno vacío e implementar mal una casa, por buena arquitectura que sea, la casa iba a tener un detrimento en su calidad y en el uso de su relación con el suelo. Las capas que constituyen la cubierta de la casa, particularmente la capa de tierra de arriba, forman una gran masa que retarda el paso de la temperatura de un lado al otro. Entonces, además del lado estético, que es todo el tema de la integración con el paisaje que da las piedras de las paredes y el pasto de la terraza, está el tema térmico. La terraza hace que la casa sea bastante fácil de mantener su temperatura, ya sea fría en verano o caliente en invierno. Este es el legado más grande que deja Sacriste y que a mí me parece que es transmisible a cualquier época y a cualquier circunstancia. Que alguien sepa valorar al mismo tiempo las influencias, digamos, de las corrientes de su tiempo, de lo que la arquitectura contemporánea le dice y de lo que sus maestros de la universidad le pueden enseñar, y lo que puede aprender de los pobladores para quienes va a trabajar, del obrero que está trabajando con esos materiales, que tiene su propia experiencia, que es otra y distinta. Me parece que esta especie de síntesis entre las dos experiencias, entre la académica y la popular, es el legado más grande que Sacriste le puede dejar a un estudiante de arquitectura actual. El arquitecto salteño Eduardo Larrán es autor de una extensa obra, protagonista del movimiento moderno y orgulloso discípulo de Sacriste. La enseñanza se hace a través de transmitir experiencia,
Esa era una de las ideas básicas que tenía Sacristi. No perdía oportunidad de enseñarnos algo, era realmente genial. Sacristi opinaba de que uno tiene que resolver la arquitectura en la mente y recién ir al papel. Cuando uno va al papel y ahí quiere sacar la arquitectura, el camino es el equivocado. Él sabía valorar lo que hacían los demás, incluso sus colegas y sus alumnos. Guardo con mucho cariño una nota que dejó en mi casa en San Lorenzo, que me voy a permitir leerla. Dice: Eduardo, he sentido muchísimo no encontrarte. Hemos pasado un rato muy grato. Tu señora es encantadora. Tu casa, muy, muy buena. No hay duda que el alumno, tocayo, ha superado por mucho al maestro. Con mi afecto, Sacristi. Bueno, esto me emociona y bueno, es un gratísimo recuerdo del maestro.